Escolar, quería hacer un pequeño video recapitulando pues un poco de todo el resto del año, y antes quisiera comenzar con lo que me han regalado este fin de año. Los años pasados, como practicante, no me regalaron muchas cosas, y normal, a mí no me molesta si me regalan algo. Si me regalan cosas me emocionan, pero si no es como que no me tienen que regalar nada. No es muy común tampoco en el colegio, creo, que regalar a las practicantes, como que los niños regalan a las profesoras y a las practicantes. No, en verdad, no sé si eso es normal o no, no estoy segura, pero ya pues. Y ahora con mi experiencia como profesora acompañando un salón todo un año, es que me regalan un poco más de cosas. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, esta semana tuve mi última clase de Kunst y me regalaron un par de dibujos. Los niños de cuarto grado que estuvieron dibujando, era su hora libre. También me regalaron, acá había un chocolate, pero ya se lo regalé a mi familia para que lo coman. Y una tarjeta, súper bonita, con su mensaje personalizado. Y una niña me regaló este chocolate de la Ibérica de corazón, bien bonito. Y esos son los que me regalaron de cuarto grado. Y luego con mi clase, justo hoy día nos tocó con la última clase. Ya la semana pasada me habían regalado un par de regalos que ya los consumí o ya no están acá. Entonces voy a insertar fotos acá para que vean lo que me regalaron los chicos del grupo de la semana pasada, porque para ellos fue la última semana presencial, son 7 días. Y esta es lo que me regaló esta semana. En primer lugar me regalaron estos chocolatitos. Como pueden ver, hay varios acá adentro. Ya después los probaré. Parecían como huevos de Pascua, pero bueno. Me regalaron estas galletas de Don Mamino. Me encanta, no me encanta, pero me parece curioso que ahora estén como acá. Acá no está, por ejemplo, pero acá sí está bien pegado el sticker, así que... Pero parecen ser las mismas galletas, así que un poco extraño. Este niño me regaló su galleta hecha de jengibre. Está demasiado emocionado por mostrárnosla y dárnosla. Estoy emocionada yo también por comerla, porque se ve linda. Y lo empaquetaron así, me pareció súper loco. Me acuerdo que una chica del cole, su mamá tenía una selladora también, y me parece demasiado chévere. Me regaló... no sé si puede ver, pero es maná. Está un poquito como chocolateado porque lo llevé desde mi casa. Y escribió su nombre, súper lindo. La mayoría escribía mi nombre con S, pero al parecer creo que su mamá le dijo cómo se escribía el mío. Fue demasiado lindo. Luego me regalaron estos caramelos, que siento que los he probado, pero no estoy segura, porque en mi casa hay una lata de estas, pero no me acuerdo si yo probé los caramelos o si simplemente he visto la lata y juro que los he probado. Pero el olor me resulta familiar, entonces podría ser que sí los haya comido, no estoy segura. Ya los voy a probar y les comentaré. Luego me regaló, mira, esta niñita, un Papá Noel que tiene mi nombre acá. Ana Lucía, me parece demasiado tierno. Dijo, miren que en verdad demasiado tierno como un regalo. Se salió una mano. Ah, ya la encontré, Giri. Pero bueno, ay, qué triste. Se salió una mano. Luego, ese fue el regalo como que de parte de toda la clase, las tortugas. Y me regaló, miren esto, es una tetera, lo máximo en verdad, y tiene el filtro, muy bonito. Yo normalmente tomo manzanilla y esas cosas, pero la semana que me quedé con mi mamá este año, como en agosto, mi tío justo tenía estos tés que nos han venido también, como que para ponerlos ahí, para disolverlos, justo de esta marca. Entonces voy a poder probar este de acá, que es de Calma de los Andes. Vamos a ver, tiene valeriana, hierba luisa, cedrón, tilo, flor de retama, manzana y canela. Luego hay esta de raíz de valeriana. Esta sí se ve medio raro, miren cómo se ve. No sé cómo se tiene al respecto de esta. Huele fuerte. Vamos a ver qué tal es. Luego anís. Este sí, con certeza me gusta, me encanta el anís. Y hierba luisa. No, en verdad no estoy segura si me gusta la hierba luisa o no. Hace tiempo que no tomo hierba luisa, así que vamos a ver. Y me regalaron con ese mensaje, que decía: querida Ana Lucía, te deseamos una linda Navidad y un feliz año nuevo. Cariños, tus tortugas.
se equivocaron a escribir tortugas y pusieron una estrella. Me acabo de dar cuenta, qué curioso. Y la profesora con la que estaba trabajando en Kunst, este año la encargada regaló esta tarjetita que dice: gracias Ana Lucía, feliz Navidad, feliz año nuevo y felices vacaciones. Alex Live, Tania. Y me regaló Vicio. Entonces eso es lo que me han regalado. Siento que en verdad son un montón de cosas y me encanta porque la mayoría son o consumibles o útiles. Estoy demasiado contento con esto. Es como que medio que venía con la idea. Y sí, en verdad no necesito tantas tazas. Ignoren todo mi rambling acá. Y bueno, ahora pasando por el otro lado, que es como el cierre ya de año. He acompañado todo un año a este salón, con dos profesoras alemanas. Y empecé el año, en verdad siendo sincera, con las justas, entendiendo lo que me decían las profesoras. Una cosa es en clases, le hablan lento a los chicos y hasta ahí yo estaba entendiendo súper bien. El problema eran las coordinaciones, que sí les puedo decir que en verdad salía bien frustrada porque sentía que no me podía comunicar cuando quería dar una idea o mi opinión. O que estaba como con las justas entendiendo y luego como que no como que me daba el tiempo para formular mi idea porque ya pasaban al siguiente tema, entonces me quedaba como que rezagada y eso sí me frustraba. Pero ahora, fin de año, les puedo decir que sí entiendo ya todo lo que me dicen, no importa la velocidad en la que lo digan. Igual me sigue costando un montón al momento de comunicar mis ideas, pero ya me puedo expresar más, como que hago comentarios chiquitos, pero al punto, o sea, como que soy puntual, es muy bueno. Y siento que ese es un gran progreso que debo notar. Que más al inicio también como que al momento de dictar, medio que traducía todo antes de dictarlo porque quería que esté bien gramáticamente y quería que, pues por si acaso, si se me olvidaba la palabra, tenerlo ahí, tenía como que el traductor abierto por si me faltaba una palabra y temblaba cuando tenía que dictar al frente de las profes, tipo en Zoom. Y sí, pues, o sea, sí les puedo decir que al final del año, una cosa es que es presencial, yo siempre me sentí más cómoda en presencial porque en lo del Zoom sentía como que los papás también estaban ahí y me sentía súper insegura con lo del alemán, entonces aparte de dos profesoras, más lo del alemán me pareció un montón. Entonces eso es chévere por parte de eso, como que sí, pues eso me pareció chévere. Me distraje porque habían estado subiendo las escaleras. ¿Qué quisiera decir? 20 minutes later. Así, lo de dictar clases. Y sí, pues, o sea, terminé el año como que con varias clases de práctica que tuve que hacer para ver si el próximo año me ponían como profesora de matemáticas en primer grado, para ver si me ponían como profesora de CNA o para ver si me contrataban para el próximo año también. Entonces, fueron unas situaciones de estrés dictando en alemán porque al parecer tienen, les falta profesores en el idioma en algunos cursos. Entonces, sí, pues, me estaban evaluando y eso también fue como que un reto que tuve que manejar un poco como que la ansiedad, los nervios y todo eso antes de, lo cual creo que sí logré y con éxito, pues, porque ya me contrataron para el próximo año. ¿Qué más? El trabajo con los chicos también. Siento que en las últimas veces como practicante en el colegio hacen algo bien chévere, como te intercalan con profesores. Pues tienes la oportunidad de como de conocer distintas formas de enseñanza, distintas metodologías, a distintos grupos de niños y cómo manejar como que a un grupo diverso, con necesidades diversas, pues. En online fue un poco distinto. Yo me quedé todo el año creo con una profesora y yo en ese momento estaba trabajando con mi celular porque mi laptop ya estaba muy mal y en el momento no me pude comprar una laptop, me la compré casi al final del año, que parecía un milagro que me podía ver a los niños también ayudando a la profesora que estaba acompañando. Y sí, pues entonces este año lo disfruté un montón, el hecho que ya mi laptop funcionaba. Estuve todo el año con este grupo, tuve la oportunidad de estar con cuarto grado también y estar como que yo sola. Otra cosa que también quería mencionar del aprendizaje, como que el poner notas. No, hace tiempo que no ponía notas, como que desde que hacía prácticas en el Via Caritas. Entonces, y nunca había, o sea, sí había puesto notas en manualidades, pero no en Kunst, y nunca había jalado a alguien. Y a pesar de que tenía mi rúbrica, al final no salió puesto un bolondrón, pero era como jalar no. No es, o sea, me gustaría nunca tener que jalar a alguien. Y menos en Kunst, o sea, es como que sí, eso sí me frustró un poco. Y esperemos que el próximo año no pase y que
el grupo como que sí presente las cosas que tengo que presentar, sobre todo también porque vamos a estar supuestamente en clases híbridas nuevamente una semana, se supone, todavía no nos explican eso muy bien, pero sí, eso sería todo y creo que he hablado un montón, así que bye. Ha sido, en verdad, siento que una experiencia bien enriquecedora este año. Siento que he aprendido un montón. Siento que de todas maneras voy a continuar aprendiendo. Por el hecho que, uno, el idioma, estoy segura que 17 mil millones de palabras que todavía no sé, porque el alemán es bien específico para esas cosas. El manejo con los niños, de todas maneras, lo voy a tener que seguir trabajando. Sobre todo, como que después de regreso a clases presenciales, notamos que pues los niños les faltaban esas habilidades sociales en algunos casos, esos social cues que te dicen como que ese es el momento de hablar, ese no es el momento de hablar, como que ya para, no, como que les costaba un poco. Pero sí, pues estoy contenta, estoy emocionada, estoy un poco nerviosa la verdad, porque eso de dictar en alemán, o sea, todavía me cuesta, me siento como que un poco, no tan cómoda, pues no es como mi idioma materno. Entonces sí, pues es un poco complicado, pero me imagino que ya el próximo año voy a seguir practicando en verano. Eso sí, esa es una de las cosas que sí quiero hacer. Voy a escuchar un montón de videos, podcasts, pero lo que más a mí me cuesta, es lo que más tendría que practicar, es lo de conversar, que para eso me quería ir a Alemania en verano, pero no se dio porque era muy poco tiempo, el que quería irme en febrero, porque las personas que me podían hospedar podían en ese mes. Y ya empezamos nosotros con capacitaciones, o sea, la semana de preparación presencial. Entonces ya esa semana no lo podía contar como que estar de viaje, porque tendría que estar acá. Entonces sí, ese es el fin. Acá también en este video voy a incluir algunos clips del fin de año, que fue demasiado chévere. Nos dieron maquis, que estaban buenazos, maquis de dedo. Sí, no había ido esa cosa. Pan. El pan se veía buenazo, pero me llené tanto como maquis que ya no puedo disfrutar. Ay, que no puedo comer. Me dio tanta pena, mi bro. Yo adoro el pan, ese es mi favorito. Y nos dieron, además de todo eso, yo estaba full. O sea, a mí me dan náuseas el olor de toda la comida, como que la fritura, porque sacaban langostinos, sacaban pasta, sacaron unos ñoquis al pesto que deliciosos. Pero ya, yo después de eso ya no comí más. Y nos dieron pisco sours, que eso también rico. No había barra libre, me imagino que por lo de COVID, para evitar aglomeraciones. Pero igual nos dieron un montón de trago y un montón de gaseosas y todo eso. Y las despedidas fueron un poco largas, pero fueron bonitas. Es que se iban varios profesores como que top. O sea, algunos que habían estado varios años. De todas formas forman vínculo. Y también se iba la directora de primaria. Entonces, si fueron varias pedidas largas, iban para estudiar también de kinder. Entonces, fue una locura. Pero al final ya, pues, cerramos el año. Oh, Christmas tree. Honestly.